Un lapsus. Maldita sea. Bueno, yeah. Caballero. Yo me he perdido. ¿Qué tal? Me he perdido la explicación. Si han dicho algo, ni me he enterado, Nada más. Ah, pues, vale. El premio es un carro. Ah, sí, sí, para esa parte he llegado, claro. ¿Dónde coño estará? Good morning. ¿Iván? ¡Coño! ¡Hola! ¡Hostia! Sí, a ver cómo te explico esto. ¿Te acuerdas? Sí, wow. ¿A que no adivinas lo que me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues me quedé encerrado en el camarote y cuando pude salir ya habíamos, bueno, ya se habéis bajado y yo seguí ahí. Ya, les dije de esperar todavía más, pero ya se conoce a Shakira. No, pero es lo más divertido. Dime. Luego me bajé en el siguiente puerto y... Ajá. Y bueno, unos marineros me vieron un poco perdida. Entonces me preguntaron a dónde iba. Y les dije que me había quedado encerrada y que creo que había perdido el desde donde yo tenía que ir. Preguntaron dónde y no me acordaba. Pero tenía un papel en la bota. ¿Cómo no? Tenía un papel en la bota y me trajeron para acá. Joder, macho. No sales de una y entras en otra, ¿eh? Pues yo, a ver cómo te explico esto. ¿Te acuerdas que te dije de tomarme unas vacaciones en el aspecto médico y tal? Sí. ¡Estás delante del doctor! ¡Guau! ¡Wow! No sé por qué, pero yo me lo esperaba. Ya. Estás solicitado para ello. Ya, se conoce que, a ver, yo en un principio no iba a hacerlo, pero me encontré al jefe, el jefe me saludó y me dijo: ¿alguno por casualidad no sabrá de medicina? Y dije... A ver, yo saber, sí. Y me hizo las pruebas y me hizo el contrato. Y yo en plan, vale. ¿Está bien hizo? Sí. Yo, ¿qué tengo? ¿Qué? No tengo caballo. Ven.
Estoy sin tormenta. Escúchame. Vas a flipar. Te va a encantar. Vale. ¿No? ¿Estás preparada para que abra esto? No. Vale, pues no, entonces no la abro. No. Vale. No, no juegas. Sí. No. Sí. No, no me... Sí. ¿Ese es el caballo que te anda? Sí. ¡Vámonos! Bueno, también me vale. Bueno, aquí yo soy un poquito más salvaje. Te presento a... Todavía no le he puesto nombre porque... ¿Tiene mierda o son pequeñas? Tiene pinta de mierda. Es que me tengo que comprar un... Un cepillo, ¿no? Un cepillito, sí. Necesito trabajo. Ven. ¡Pi! ¡Tiene las crines preciosas! ¡Ah, que sí! ¡Cola! ¡Precioso! Lo he hecho adrede, porque sabía que te iba a gustar. Me he enamorado. Si es que... Se me da bien eso. Me enamoré de un caballo. ¿Me debería sorprender o...? No. Digo, porque si no hago... ¡Oh, wow! ¡Vaya sorpresa! ¿Quién le iba a decirlo? ¡Wow! ¿Quién diría que Luna se iba a enamorar de un caballo? De algo que tenga que ver con caballos. Básicamente. Ah, mira, por lo visto aquí también hay caballos solitarios. Ah, siempre. Aquí no es tan común. Confirmo de que era mierda. Sí. Creo que cada vez está un poco más manchadito. Sí, no entiendo exactamente por qué. Y discúlpeme, manchadita. Me he esperado para... ¿Eh? Estoy limpia. Los marineros me dejaron lavarme antes de bajar del barco. Me refería a la yegua, pero... Ah, vale. ¿Qué yegua? ¿Eh? Es que no me he fijado si tenía huevos o no. Claro, lo imagino. Vale, pues... No me ha dado por fijarme. ¿Te enseño un poco? Vale. Me siento chiquita al lado tuya. Ah, eso es normal. Sí, sí. Y yo como... me he sentido así. Sí, sí, sí. Me gusta. Sí. Buen día. Buenas. Te voy a hacer un favor, ¿vale? Porque pues yo tengo dos caballos. ¿Qué? Que tengo dos caballos. ¿No? Así que ven. Que te voy a echar un cable en eso. Porque voy a trabajar como un cabrón, así que... Y cuidado tengo básicamente siempre. A ver. Siento chiquita. ¿Te sientes chiquita? Siento chiquita. ¡Que te has crecido! Que yo todo perdí, ha crecido. Está chiquita. Chiquita. Tengo que mirar para arriba para verte. Antes tenía que hacerlo también. A mí, sí. De hecho, juraría que más. De hecho. Pero
no, era menos. Lo que tú dices. A ver, espérate. Voy a investir. Voy a investir. Este llego por el coche, antes que llegaba. ¿Por dónde? Por esto. ¿Pere? ¿Cómo? Pero tiene, espérate. Me he puesto nerviosa. Ya se ha puesto nerviosa. Antes te llegaba por la chupita de los ojos. Bueno, ahora mejor, ¿no? Es más cómodo. Mejor para esto. A ver, antes de nada, quiero ver una cosa. Ya sé cómo, vale. Ah, hola. Voy de negro y me camuflo. Vale. ¿Y ya? Te presento a Cuervo. Cuervo brilla. Cuervo brilla. Y ahora Cuervo es tuyo. Ahora Cuervo es tuyo. Ven, anda. Uy. Tienes que hablar con este señor y decirle, oye, que quiero ver mis caballos y seleccionarlo. Oye, señor, quiero ver mi caballo. Vale. ¿Lo tienes? Luna. Lindito. ¿Lo tienes? Sí. Vale, ven. ¿Cómo era en inglés caballo? Horse. Pero es que chiquito el caballo y aún así tienes que subirte como si fuese un titán, ¿eh? Aquí te atropello con mi minion. ¿A que lo hago yo con mi titán? No. Aplasta. ¿Qué te iba a decir? Aquí es un poco más... ¿cómo decirlo de aquella manera? Tengo alguna que otra más norma que no antes, ¿vale? Sí, sí, ya. Me di cuenta. Pero no te preocupes. O sea, cualquier cosa, pues si apetece ir a tal, simplemente voy a la clínica y digo, hoy me tomo el día libre. ¿Vale?
¿Te enseño un poco el pueblo? ¿Eh? Sí. Pero espérate, quiero... Quiero ver unas cositas con el caballo. Te aviso desde ya, es bastante carillo algunas cosas. Ah, bueno, pues entonces mejor me... O sea, tienes dinero. Tienes dinero porque te has ahorrado comprarte el caballo. Pero te aviso desde ya. Tú ya sabes que si ya no lo voy a poner. Ya, ya... Ya, va a verte. Pero yo te aviso, en plan, míralo, míralo. Eso no te lo quita nadie. Te abro hasta la puerta del establo si hace falta. Gracias. No, 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 no. ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Vale. Buen día. Hola. ¿Qué tal? Intento encontrarme a mí mismo, ¿y usted? Yo me encontré a mí mismo hace no demasiado. Oh, sí, cuénteme, cuénteme el secreto, por favor, por favor. Nah, el secreto está en perderse del todo. Una vez que lo ha perdido todo, se encuentra. Me consideran un caso perdido ya, señor. Cuénteme. Le explico. Mi nombre es Vinicio Senior. Soy natural de Luisiana. Provengo de una exfamilia de esclavos, recolectores de algodón. Por allí empezó a popularizarse un juego que trajeron de Inglaterra llamado balompié. Vale. Descubrí que se me daba muy bien, sobre todo por el flanco izquierdo. Y allí era alguien. Y con recolectar un poco de algodón y jugar al balompié, pues ya mi vida estaba hecha. Las cosas no fueron bien y he tenido que empezar aquí, en estas tierras, y claro, me he dado cuenta de que aquí mi mayor talento no sirve de nada. Y es que no sé leer ni escribir ni nada, señor. No, es que me he dedicado al algodón y al balompié, así se lo digo. Entiendo. Claro, al final no tiene ningún otro oficio, no se le da bien nada más. Lamentablemente no, señor, porque es que yo... estaba mucho tiempo en reposo para poder luego entrenar al balompié y bueno, una vida de sacrificio. Bueno, a ver, lo bueno que tiene ese deporte al final es que tiene buen cardio, tiene buenos pulmones al final. Uy, sí, debería verme, mire qué explosividad.
ha visto así por la banda todo el rato. Claro, ahí está el caso. Hay un montón de oficios a día de hoy los cuales necesitan de esa explosividad. Claro, pero es que hay otro pequeño problema, señor. ¿Cuál? No quiero sentirme esclavo. Acabo de abandonar la esclavitud. No hace tanto, porque en Luisiana, en la zona del interior, había esclavos aún. Ya, por desgracia, eso ya lo sé. Y de hecho, la mentalidad, bueno, ha cambiado un poco, pero no con todo el mundo. Uy, ayer recibí un racismo en este pueblo, señor. Sorpréndame. Buena luna. Hola. Sorpréndame, señor, porque creo que me puedo hacer a la idea. Me empezaron a gritar mono entre todos y me puse a llorar. Ay, por desgracia la gente... No, nunca mejor dicho, la gente es muy mono. En ese aspecto. Sí, no sé cómo interpretarlo, pero vale, señor. Como no, 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 o sea, en el sentido de que son primates, ellos. Sí. O sea... Hombre, por suerte el Marshall me dio algo de dinero para comprarme ropa. Ah, pues eso está bien, la verdad. Sí, es que vine con lo opuesto, como le dije, una vida llena de necesidad. Sí. Pero cuénteme ahora usted su historia, señor. Si yo le contara. A ver, yo vengo de Europa. Vale. Por desgracia, dejémoslo en que mi país está un poco... No sé si le sonará el Imperio Ruso. Más o menos, algo. Creo que alguna vez me crucé con un ruso, pero no sé dónde queda, señor. Bueno, es de las naciones más grandes. No está ah, en sí, su... vaya, qué suerte tiene, señor. No está en su mejor momento, sinceramente. Y muchos tuvimos que emigrar. Hay gente que eso de tener... ¿Libre albedrío? No, sí. No es lo suyo. Ah, pues yo valoro mucho la libertad, señor, porque antes no la tenía. Yo, de hecho, me fui para tenerla. Vale, ya somos dos. Yo tampoco la tenía. Ah, que también eran esclavos ustedes, pero si son... No. ¿No son negros? No, no. Es que, ¿cómo decirle esto? Aquí no sé si le perseguirán a la gente por cómo piense, pero al menos allá de donde vengo, sí. A mí me pasa igual. Y dejémoslo en que a nuestro zar no le gustaba mucho el pensamiento político. Comprendo. Así que, bueno, pasaron un montón de cosas. Entre ellas, gente murió... O sea, que tuvieron que huir del país. Exacto. Vaya, lo lamento mucho. Espero que aquí se sientan seguros. A ver, por el momento no me ha ocurrido nada, así que más seguro que antes estoy. Mientras que la gente no se entere de según qué cosas, pues supongo que no habrá mucho problema. No diré nada, los esclavos antiguos somos muy callados. Ya, lo sé. Por cierto, mi nombre es Vinicio, señor. Ah, por cierto, yo me llamo Iván, que creo que no te lo he dicho. Un placer. Yo soy Lona Black. Encantado. Pues ya le digo, al final es lo que tiene. Si tiene algún problema como los sucedidos ayer, cualquiera de los dos podríamos ayudar. Y parar un poco la situación, si es por el pueblo. Se lo agradezco, hombre. Por suerte, al principio fui mal recibido y tratado de negrata, señor, así se lo digo. Pero, cuando descubrieron quién era realmente Vinicio Senior, la zurda de oro, me empezaron a tratar mejor por el interés de que juego el balompié, imagínense. Mucha gente es así. Al final tratan distinto solamente por el oficio. Sí. Quiero decir, al final es lo que le digo. Yo, por desgracia, yo fui soldado y tuve que ir a por los que, en mi opinión, eran los buenos.
Todo depende siempre, ¿no? Supongo. ¿Entonces usted mató a la gente buena de su país? No, hice lo posible por no hacerlo. Y por hacer eso... Pero acabó eso, haciéndolo, Iván. Y por hacer eso tuve que irme. Cualquiera le llamaría a Iván el Terrible, señor. El Terrible no, porque evité todo lo posible para hacer eso. Y lo único que conseguí es que matasen a... Bueno. A una persona. Lo siento mucho, señor. Y espero que pueda traer a la familia que le quede por allí. No sé si queda alguien por ahí, la verdad. Entonces está igual que yo. Estoy solo. Bueno, a ver. Yo... Se podría decir que he tenido algo más de suerte cuando salí de allí. Al final es... Lo bueno de la soledad es que tiene dos opciones. O te hunde o te hace más fuerte. Básicamente. Sí. Aprendí a vivir solo. Y a pasar tiempo solo. Yo también. O sea, yo llevo solo desde los 12. Vaya. Bueno, sola, no. He estado en casa de la judía, pero vamos, como si estuviera solo. En verdad, sí. Sí, la procesión va por dentro. Pues ya le digo, al final cada uno tenemos una historia, siempre. ¿Y a qué se van a dedicar aquí, en estas tierras? Yo he intentado buscar oro con escaso resultado. Pues, a ver, yo ya le digo, me dediqué a la medicina en su momento y en cuanto he llegado, se conoce que me he encontrado al que lleva la clínica aquí. Ha preguntado a un montón de gente, ¿alguien sabe de medicina? Y he dicho, yo fui médico en su momento. Y bueno, pues se conoce que me ha contratado. O sea, pero sí. Le extraña, señor, con todas las vidas que tuvo que segar en Rusia, normal que sepa de medicina, un experto, señor. Bueno, por ahora el recuento va más en los salvados que en los matados. Así que supongo. Esa latitud, que... positivismo. Así que al menos eso me lo puedo llevar. Al final, hay veces que uno no puede elegir. Entonces y eso es como, usted lo sabe. Lo que quiere decir es que su destino es ser doctor. Sí, más o menos. Más o menos. Es que yo no sé leer, pero sé leer entre líneas. Pues mira, hay mucha gente que sabe leer y no sabe leer entre líneas. Mira, ya me alegró la jornada. Gracias, Iván. Así que ya es más listo que mucha gente que he conocido. ¿Qué ha dicho? Entre usted y yo no sé ni sumar, pero muchas gracias. Bueno. Hoy me han dado una paliza por... ¿Sí? Un tarugo dedicado al balompié. Ya. Si no pasa nada. Al final, nunca es tarde para aprender. Siempre hay que encontrar a alguien bajo, claro. Me ofrecieron antes trabajo en la taberna. ¿Sí? Me dijeron, ¿sabe leer? Dije, no. Me dijeron, ¿sabe escribir? Respondí, no. Me dijeron, ¿sabe sumar? Digo, tampoco. Me dijeron, bueno, pues ya le avisaremos. Ah. Sí, así, con ese desdén. Claro, a ver, sí que es cierto que en la taberna un poco complicado, si no... Y me quedé en boba. ¿Ves lo que le digo? Sí, lo veo, señor.